arden las tripas de puños cerrados. Saben que la riegan los amargos tragos. Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad. Que nos quiten la dignidad. Por eso nosotros y las ocho restantes que salen del Estado español dirigido a Busca a Madrid es para protestar por eso que nos quieren quitar. Lo último que nos hacen es la ley Mordaza y esa es la dignidad que nos quieren quitar. Pero no es solo eso, sino todos los recortes que nos han hecho hasta ahora llevan a una situación insostenible para este país. Tenemos que salir adelante, tenemos que luchar, no nos podemos quedar en las casas. Hay que luchar por una sociedad mejor, por otra forma mejor, distinta de hacer las cosas. Creo que hay formas distintas, que no siempre plague la clase trabajadora. Por eso nosotros nos hemos lanzado a ir a Madrid a luchar en nombre de todos. Esperemos que en Madrid haya miles y miles de personas apoyando a las mareas y a la marcha por la dignidad. Solo tenemos que luchar por algo tan importante que es la dignidad que nos están quitando. Nos estamos comiendo todos los recortes, nos están echando de las casas, están rescatando a los bancos. Y ahora, el banco que han rescatado, que es el que más desahucia, que es Bankia, Caja Murcia, ahora la quieren privatizar. Hay que pedir la nacionalización de la banca rescatada. Hay que luchar por también nacionalizar las redes eléctricas, que nos están subiendo la luz, que se están riendo de nosotros. Y por eso digo, es que tenemos que salir a luchar porque nos quitan la dignidad. Es lo único que nos queda para que nos recorten. Y nos negamos rotundamente a que nos quiten la dignidad. Por eso, gracias por recibirnos, apoyarnos, y nosotros llegaremos a Madrid el día 21 y espero que ahí haya miles y miles de personas. Que vosotros cojáis autobuses y vayáis también allí a luchar por vuestra dignidad. Gracias y viva la clase trabajadora. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! No es justo. Ha llegado el momento de decir basta y ya hemos dicho basta. Vamos hacia Madrid junto a todos los españoles que quieran salir con nosotros. Os esperamos en Madrid el día 22 y muchas gracias por habernos recibido. ¡Que viva Yecla! ¡Viva! Saben las tripas de puños cerrados. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! 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 Las tripas.
nuestra voz. Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad. Que saben las tripas de puños cerrados. Saben que la riega los amargos tragos. La única forma que tenemos todos de aprovechar las contradicciones es golpeando. Golpeando muchas veces a la izquierda nos dividen mucho las pancartas, los puntos, las comas, los manifiestos. ¿Quién va primero? ¿Quién va el último? ¿Quién va el segundo, el tercero, los diez? Y yo digo, en Andalucía, en la época del bandolerismo, entre comillas, José María el Tempranillo, los siete niños de Ecija o Pernales o Juan Palomo se ponían en Sierra Morena. No hacían congreso, no hacían tanta reunión y decía a los ricos puertas, dinero, ¿qué le pasa por aquí? Es muy importante que seamos prácticos. La izquierda tiene que ser práctica. Hablar un poquito menos y hacer un poquito más. Y sobre todo, muchas veces en las reuniones queremos descubrir el mundo y hacer la revolución en las reuniones. Y algunas veces nos va a coger reunido la revolución. Es muy importante que peinemos los barrios. Es muy importante que vayamos a los centros de trabajo. Que no haya ningún solo hospital, ni un solo oficina del INEI, ni cualquier centro de trabajo. En cualquier lugar, nosotros tenemos que intentar llegarle a ese 80% de la mayoría social silenciosa que dice el Partido Popular. Y tenemos que movilizarla, porque estamos defendiendo para ellos. Porque lo que estamos defendiendo no solamente son para los pensionistas, ni para los parados, ni para los que echan a la calle. Estamos defendiendo una sociedad distinta. Estamos defendiendo a los autónomos, a la pequeña empresa, a los campesinos. Estamos defendiendo a los parados, a los pensionistas, a los médicos, a los profesores. Estamos defendiendo a la población, a toda la población. Y por eso es la población la que tiene que tomar en sus manos la gran responsabilidad de la población. Es momento de dar la cara. Es momento de no poner tantas veces la mano, aunque de las faltas, pero es necesario dar la cara, porque eso es lo más digno que tiene un ser humano, defender sus derechos. Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan.